Muy bien, chicos, como pueden ver, aquí ya tenemos unas lonas. Con estas lonas son las que vamos a renovar nuestro club de nutrición por dentro y por fuera. Compramos una y una. Pueden mandar a hacer lonas muy baratas en sus localidades y le dan una mejor vista a su club de nutrición. Vamos a cubrir el área de donde tenemos nuestro módulo, donde arreglamos los productos, hacemos waffles, jugos verdes, malteadas y tés. Vamos para afuera. Aquí vamos a salir para que vean cómo tenemos nuestra lona, cómo quedó por las lluvias, por los aires, y no podemos tener así. Como pueden ver aquí, ¡túmbala! Nuestra lona ya está destruida. Y muchas veces podríamos estar dejando así, pensando que no importa, pero pues todo importa en su club de nutrición. Muy bien, vamos a ver cómo queda ahorita que las cambiemos. Vamos a ver. Ahí está nuestra nueva lona. Como pueden ver, para los que conocen las cenefas de Herbalife. Hola. Muy bien. Como pueden ver, los que conocen las cenefas de Herbalife, estamos utilizando una cenefa, nada más le pusimos el nombre de aquí, que es Fitness Campesina, así nos pueden encontrar las personas en Facebook. Entonces, siguiente, vamos a tener aquí la nueva lona que vamos a acomodar en este área. La tenemos aquí, ahorita la vamos a acomodar y vemos cómo quedó. Ok, aquí como pueden ver, nos va a faltar restirarlo un poquito, lo cual voy a hacer un poquito más tarde, pero más o menos así es como se va a ver. Afuera, como ustedes vieron, tenemos una lona que viene siendo de las cenefas. Nada más pusimos el nombre del club de nutrición, o en este caso del Fit Club. Tenemos que resanar algunos detalles de pintura todavía, que se van a hacer en la semana que entra. Ahí como pueden ver. Y para que no tengan problemas con ética, pregunten qué anuncio pueden poner en su club de nutrición. En caso de que sea un gimnasio, pueden poner algo de su gimnasio, y aunque no ponga nada de Herbalife. Si va a ser club de nutrición o Fit Club, pueden poner una cenefa, pero todo eso pues pueden guiarse con las personas de ética. También tenemos lonas de fotos de antes y después, pero si pueden ver, tenemos el disclaimer de Herbalife allí abajo, en todo lo que viene siendo fotos de antes y después. También tenemos el disclaimer de cuando haces ejercicio. Aquí pueden ver. Y sean creativos, pero siempre guiándose dentro de las normas que pide Herbalife.